Pinta Mi Mundo es un proyecto que se basa en la instalación interactiva para los niños usuarios del Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde por medio del arte se busca transportarlos a otros espacios en un ambiente de juegos sin salir de sus cuidados y preservando su salud. Simón Gaviria, estudiante de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín, hace parte de este proyecto y nos contará un poco más. Este proyecto surge inicialmente de la necesidad de ayudarle a los niños del Hospital San Vicente a cambiarles ese espacio tan tétrico que significa estar en un hospital cuando uno está enfermo. Es evidente que cuando uno es niño uno quiere salir al parque, correr y cualquier tipo de actividad que en un hospital pues realmente no podría realizar. Esta interacción se logra a través de la captura del movimiento. En la medida en que se vaya moviendo el internauta, queda registrado su desplazamiento y los transforma en imágenes, viviendo una experiencia llena de colores y sonidos que puede guardar e imprimir para decorar su habitación. Nuestro proyecto es una experiencia sensorial donde se ven involucrados la visión, el tacto y la audición. Básicamente lo que queremos hacer es adecuar un cuarto de la habitación, una habitación del hospital, y ambientarla de tal manera que el niño que ingrese pues a realizar la experiencia se encuentre dentro de una actividad totalmente inmersiva. Entonces el primer escenario que nosotros planteamos era el espacio exterior. Una vez el niño entra pues a la habitación, se encuentra pues con una proyección de la Vía Láctea, con estrellas y todo tipo de elementos del espacio, lo que pues generará en el niño pues una experiencia inmersiva. Posterior a esto, con ayuda de un Kinect, se registrará el movimiento que se proyectará en arte. Entonces cada movimiento que el niño haga será registrado y todo esto será guardado en un banco de imágenes que posteriormente podrán ser impresas para utilizarlas como arte y decorar el mismo hospital con el mismo arte de los niños, y que ellos mismos pues puedan ver los trabajos y el arte que han realizado. En esta experiencia sensorial, los niños tendrán la posibilidad de crear sus propias realidades de manera sana, divertida y lúdica, ayudando a transformar esta experiencia en algo posible, factible y entretenido para los niños y niñas. Actualmente, este proyecto se está instalando paulatinamente debido al confinamiento. Es importante mencionar que este proyecto no se podrá realizar a cabo en la fecha que se estaba planteada debido a la contingencia del COVID-19, pero como producto final al hospital nosotros le entregaremos un paso a paso y unos procesos que deben seguir en caso tal de que deseen pues realizar esa experiencia posterior a esta situación.